Good afternoon, everyone. We are now starting our second hearing this afternoon. And the hearing is on judicial independence and due process guarantees in Paraguay. The hearing was requested by the Coordinator of Human Rights in Paraguay. And we have participation from the Honorable State of Paraguay, a nice size delegation, which we're very happy to see, and for civil society of Paraguay. We are indeed waiting avidly to hear your statements and submissions this evening on this matter. And each side would be granted 15 minutes each, 15 minutes each. And I hope you would try and respect the time. And whilst you're presenting, if you could identify yourselves or the members of your delegation for the record. I will try to assist you with keeping time by these 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute when you have that time left, so that you can keep within the time. With that, and without any further ado, I ask the persons representing the Coordinator of Human Rights to start. Thank you. Muy buenas tardes, señora comisionada, señores comisionados. Muy buenas tardes a la delegación del Estado de Paraguay. En representación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, asistimos a esta audiencia. A mi izquierda, la doctora Julia Cabello, y a mi derecha, el doctor Mario Barrios, y quien les habla, Óscar Ayala Amarilla, actualmente en la Secretaría Ejecutiva de esta red. En primer término, quisiera explicar brevemente, digamos, que esta solicitud de audiencia que tuvo a bien conceder la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde el punto de vista de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, se inscribe dentro de una de sus preocupaciones que ha venido siendo eje de varios análisis en los últimos tiempos y particularmente retratado en los informes anuales que producimos en el Paraguay y que tiene que ver con lo que hemos caracterizado en algún momento como un proceso de vaciamiento democrático que se está dando en la República del Paraguay y que en ese contexto también afecta el poder judicial o el sistema de justicia o el acceso a la justicia misma finalmente. En ese sentido, intentaremos hacer una caracterización de las prácticas y modalidades de intervención política que vulneran la independencia del Poder Judicial y condicionan la imparcialidad de los jueces, por un lado. También haremos mención de algunos casos, pero sin pretender hablar de ellos, solamente aspectos ilustrativos de lo que podemos señalar como caracterización de una situación o práctica también. En relación también a determinados temas, se hará también mención de algunas prácticas observables en el ámbito de la justicia que, si bien están por fuera, digamos, del Poder Judicial, interactúan críticamente con el mismo en función a la justicia. Y en ese sentido, la exposición hemos dividido, digamos, en una primera parte que desarrollará aquí el colega Mario Barrios, relacionado al funcionamiento o a las prácticas que observamos en los procesos de designación y de sanción de magistrados judiciales. En un segundo momento trataremos de mostrar una parte, digamos, de lo que hemos resumido en un documento también sobre la respuesta judicial que hay a los procesos de exigibilidad de derechos económicos y sociales desde movimientos sociales fundamentalmente. Y por último, digamos, la parte anterior la hará la doctora Julia Cabello y por último estaré, digamos, cerrando, digamos, esta presentación dentro del término así señalado, esperemos, de tiempo, con alguna referencia a la situación de grave impunidad que detectamos nosotros y que finalmente también se vincula con eventos de trascendencia política en la cual hay participación del Poder Judicial en el Paraguay. Con esta breve descripción de lo que va a ser esta intervención, cedo el uso de la palabra aquí al compañero Mario Barrios en primer término.
Muchas gracias, doctora Ayala. Desde la vuelta a la democracia y a pesar de insuficientes esfuerzos desplegados por el Estado paraguayo, la gran deuda pendiente sigue siendo el fortalecimiento de la justicia. Así lo atestiguan distintos estudios, como por ejemplo el Foro Económico Mundial en su informe del 2016, ubica al Paraguay en el número 132 sobre un ranking de 138 países en materia de independencia judicial. Estas afectaciones de la independencia judicial tienen consecuencias negativas para la vigencia del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia, y viene constituyendo una preocupación de la CIDH desde hace unos años, como se puede atestiguar con las audiencias otorgadas en esta temática también y su informe del año 2013 respecto a garantías de independencia para los y las operadoras de justicia. La independencia del Poder Judicial permite a los y las operadoras de justicia cumplir con su rol fundamental en el acceso a la justicia y a la garantía del debido proceso para víctimas de violaciones de derechos humanos. Así como la CIDH considera esencial que los estados revisen su procedimiento de selección para asegurar que sean claros y que respeten los principios de transparencia y publicidad que garanticen una participación de los actores y grupos diversos de la sociedad, especialmente asegurando la igual participación de mujeres que tengan una revisión objetiva de las y los candidatos con base a sus méritos profesionales, aplicándose criterios previamente establecidos, a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección, que establezcan salvaguarda para los procesos de selección que no sean realizados en base a intereses particulares o partidarios que pudieran socavar la independencia judicial y que provean recursos humanos y financieros suficientes a las entidades nominadoras para que puedan desempeñar las funciones de una manera adecuada. Como bien apunta la Comisión Interamericana, los procesos de selección deben estar abiertos al escrutinio de sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad de las autoridades encargadas en la selección y nombramiento, y facilita la identificación del mérito y las capacidades profesionales de las y los candidatos. Nosotros pretendemos con esta audiencia graficar cómo el Estado, desde sus instituciones, como el Jurado de Enjuiciamiento Magistrado y el Consejo de la Magistratura, someten a procesos disciplinarios que puedan acarrear la remoción de funcionarios que aplican las reglas del debido proceso ajustado a estándares internacionales del Sistema Regional de Protección, mientras que se premian, por otro lado, a funcionarios que se adhieren al sistema y esquema de instrumentalización política y los promociona ubicándolos en ternas que riñen con presupuestos axiológicos que rigen la conformación de las ternas, tales como la honorabilidad, publicidad, transparencia e independencia. Todo esto a pesar de contar con fuertes cuestionamientos desde la sociedad civil. En la conformación de la terna para cubrir la vacancia de la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura realizó audiencias en donde se escucharon a 93 postulantes. Si bien estas fueron públicas, la sesión para la elección y la terna y los criterios aplicados para consensuar la terna no lo fueron, imposibilitando a la ciudadanía conocer el voto de cada integrante del Consejo. En Paraguay, los procesos seguidos por el hecho punible de secuestro tal vez sean aquellos que generen más expectativas dentro de la sociedad. Hay una amplia cobertura de medios de comunicación que generan una gran presión sobre los órganos de seguridad del Estado y la necesidad de demostrar eficiencia. En estos casos, es cuasi performativa la actitud que tienen muchos órganos del Estado y que los llevan a actuar en violación de derechos fundamentales, logrando condenas con un mínimo o un nulo acervo probatorio de conformidad a los estándares internacionales. Y es por eso que queremos graficar a partir de un caso de secuestro, como es el caso del ganadero Luis Lindstrom, que consideramos que es pertinente para graficar la suerte dispar de los operadores dentro del sistema de justicia en Paraguay. Por un lado, tenemos un fallo favorable a campesinos procesados. En este caso, el juez, ¿verdad?, de la causa, que dio un fallo favorable a estos campesinos procesados, fue perseguido y destituido de su cargo, ¿verdad? Y por otro lado, la fiscala, en este caso, se encuentra ternada y designada por la Presidencia de la República para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. A pesar de contar con fuertes cuestionamientos desde la sociedad civil, como por ejemplo violentos allanamientos contra viviendas campesinas, acusaciones infundadas contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. La decisión de Bonzi
respecto a que la acusación fiscal carecía de requisitos mínimos que debían ser cumplidos si se pretendía abrir un juicio. En este caso, dio lugar a que caiga la credibilidad de un sistema investigativo que invierte muchos recursos del Estado y que en este caso fue develada con toda su ineficiencia. El jurado de enjuiciamiento de magistrados utilizó su facultad de concentrar el poder para poder construir una verdad que protegiese el orden puesto en jaque por la decisión del juez Bonzi. No es menos importante notar que de este modo el jurado de enjuiciamiento de magistrados dio un claro mensaje a todos los jueces de la República. No se puede hacer notar la ineficiencia de la acusación fiscal cuando ésta se pronuncia en materias en las que la punición debe ser construida por razones de poder, aunque fuera por encima del orden constitucional. El sistema constitucional que estableció el jurado de enjuiciamiento con la noble función de erradicar la arbitrariedad judicial, al encarnar desde el orden jurídico positivo reglamentario que lo rige un modelo procesal contrario a las reglas del debido proceso constitucional, termina de este modo traicionando su finalidad y alimentando la lógica que sostiene el Estado de policía, sus servidores y un poder judicial subordinado a los intereses de los políticos de turno. En el jurado de enjuiciamiento de magistrados, los criterios políticos priman sobre las verificaciones sustantivas que exige el sistema jurídico de garantías, la aspiración constitucional de que surja la verdad de lo objetivamente demostrado y de la correcta aplicación de que la ley no se cumple. Las decisiones tendrán, como en este caso, que ajustarse a voluntades de agencias y sectores que protegen sus propios intereses. Sigue un patrón histórico en Paraguay, proteger al más fuerte y al poderoso para que no quede expuesto ante una crítica que lo ponga en dudas, así como evitar que las autoridades encargadas de la persecución penal queden descubiertas en su imposibilidad ante los ojos de una ciudadanía cansada de reclamar la punición del grupo delictivo cuya captura exige con vehemencia. Por otro lado, es necesario también resaltar que el jurado de enjuiciamiento de magistrados aplicó sanciones en proceso de responsabilidad a 5 jueces penales que habrían incumplido la obligatoriedad de aplicar la prisión preventiva conforme a la ley. En los 2 primeros casos, los jueces fueron apercibidos como una sanción y ya en los siguientes, la sanción fue la destitución. Paralelamente, no se ha aplicado sanción alguna por casos en los que se haya denunciado el uso abusivo de la prisión preventiva. Por otro lado, tenemos que entender también y ver que el jurado de enjuiciamiento de magistrados en ese sentido, aplica medidas disciplinarias que socavan la independencia de la magistratura al sancionar como un mal desempeño una facultad de apreciación de las circunstancias específicas del caso que intrínsecamente deben corresponder a la autoridad judicial. Estas medidas tienen un efecto de menoscabar la independencia de criterio de los magistrados judiciales, quienes se ven constreñidos a dictar resoluciones de prisión preventiva injustificadas frente al riesgo de ser enjuiciados por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Bueno, buenas tardes nuevamente. Quiero mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y el sistema de justicia. Sobre Paraguay pesan 3 condenas indígenas recaídas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas sentencias no solamente traen medidas reparativas para los casos concretos, sino que también dotan al marco jurídico un desarrollo jurisprudencial que la judicatura paraguaya sistemáticamente ignora y desacata y él realiza en la práctica una suerte de jerarquización de derechos humanos poniendo la cúspide a los derechos de la propiedad privada de grandes corporaciones. Agentes políticos operan sobre este marco, no solamente sobre el marco legal impositivo, no solamente para evitar el recaudar a estos sectores, sino que también operan sobre el sistema de justicia para defender los derechos de estas corporaciones aún en aras a los derechos indígenas. Sawayamaxa es un caso emblemático a nivel nacional e internacional. Sawayamaxa recuperó sus tierras en el 2014 gracias a una ley de expropiación, pero sin embargo, a 3 años de haberse promulgado esa ley de expropiación, todavía esa ley no puede ser concretada, justamente por acciones judiciales dilatorias con aquiescencia magistrados que no están pudiendo detener este despropósito de seguir discutiendo algo que ya la Corte Interamericana resolvió. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia, violando el principio
de la prohibición del doble juzgamiento entendió en dos ocasiones acciones de inconstitucionalidad contra esta ley de expropiación. Finalmente, luego de una intensa campaña comunicacional, primó la sensatez y fue declarada constitucional esta ley. Pero hoy estamos ante el absurdo de que una jueza de primera instancia es la que tiene que determinar la aplicación de los términos de esta ley. O tenemos el caso de una comunidad indígena llamada Sauce, que fue desalojada de sus tierras ancestrales mediante una orden judicial y a pedido de un familiar del vicepresidente de la República, según están mencionando los medios, y que el Estado no se molestó en desmentir. Y en el caso de Sauce se da una orden judicial, pero la mayoría de los desalojos en Paraguay se hacen sin orden judicial. Se hacen aplicando un plan de acción conjunta para hechos punibles de invasión de inmueble ajeno, que en Paraguay se conoce coloquialmente como protocolo de desalojo. Es un plan que tiene 4 fases, que tiene como fin último expulsar a personas de sectores vulnerabilizados de las tierras que están ocupando sin orden judicial. ¿Y cuál es el problema de este plan? Tiene muchos problemas, yo solamente voy a mencionar 2. Por un lado, no hay ningún otro abordaje llamado a proteger otro derecho que no sea la propiedad privada del sector económico poderoso. No hay ningún otro derecho que tenga que estar siendo garantizado de las personas que están siendo expulsadas y que literalmente no tienen un lugar en el mundo donde ir. Son personas con discapacidad, adultos mayores, adultas mayores, niños y niñas que son expulsados de las tierras que ocupan sin una orden judicial. Y eso trae a colación el otro problema. Quienes están interviniendo dentro de este protocolo es la Policía Nacional y el Ministerio Público, que se cuidan muy bien de no utilizar la palabra desalojo, sino que utilizan la palabra allanamiento, pero que en la práctica tiene el mismo efecto. Sin orden judicial, expulsan a estas personas de las tierras que están ocupando y se están atribuyendo responsabilidades o facultades legales que no tienen. En este caso, de un juez civil, puesto que el juicio de desalojo es un juicio civil que exige una defensa en juicio, en donde un juez tiene que ponderar los otros bienes jurídicos en juego. Ni que decir que no hay una respuesta de otros órganos del Estado para atender los derechos vulnerados de estas personas que están siendo desalojadas. Y el Poder Judicial entra en la cuarta fase de este plan de desalojo, de este protocolo de desalojo. La cuarta fase es el procedimiento judicial propiamente, en donde llega esto a oídos del Poder Judicial, toma el caso y judicializa a las personas que fueron expulsadas. Este manojo de irregularidades los legitima y no solamente tenemos entonces personas que fueron expulsadas, personas que no tienen una respuesta en materia de derechos humanos, sino también están siendo procesadas judicialmente. Y el caso emblemático de los últimos tiempos de este tema fue el caso de la masacre de Curuguaty, que acá tenemos no solamente que el Estado consciente de que el titular de las tierras, y vale la pena decirlo acá, una empresa vinculada políticamente a la dictadura astronista, toma estas tierras a través de la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, que es una figura que no puede ser utilizada para adquirir tierras del Estado, que es el caso que nos ocupa en este momento. Pero además de eso, lo que hace es desalojarle a estas personas, los expulsa y los procesa judicialmente con este plan de desalojo. I'm afraid your time is up, so I can only give you 1 minute. I'm sorry, I got so enthralled in what you were saying, I forgot to give you your time warning. So it's 1 minute left. Thank you. Bueno, andaría un poco difícil resumir aquí, pero a ver, tomando tal vez esto último que mencionó Julia, una cuestión que creemos nosotros resume en gran medida las preocupaciones que tiene la sociedad civil en torno al Poder Judicial en Paraguay tiene que ver con su credibilidad misma. Y eso se ha expresado en este ejemplo y en esta concepción, digamos, que se acaba de señalar aquí, de que la práctica judicial en el Paraguay ha demostrado de que existe una jerarquía de derechos y que en la cúspide de esa jerarquía finalmente está la protección de la propiedad privada. Y esto es particularmente significativo en un país en donde los problemas sociales ligados al acceso a la tierra son crecientes. Y en ese sentido, tal vez valga la pena aquí recordar lo que la propia Corte Interamericana al examinar cuestiones análogas en este tribunal decía respecto a Paraguay mismo, de que este comportamiento conlleva la violación del deber de no discriminar que tiene el propio Estado.
Siempre que hay un conflicto, en este caso de tierras, para seguir con el ejemplo, entre un campesino, un indígena, un ganadero, un empresario, termina ganando este último. Y eso finalmente, al observar el universo más grande que uno puede mostrar, nos lleva definitivamente a catalogar esta práctica como una violación permanente y sistemática de no discriminar por parte del Estado. Sé que se nos va el tiempo, digamos, pero me parece particularmente relevante también rescatar aquí lo que se ha mencionado en función a lo que nosotros podemos observar en términos de promoción judicial o de designación o de destitución de jueces, porque también eso está íntimamente vinculado a la idea de justicia que existe en el Paraguay. Y lo que infortunadamente uno puede constatar de manera regular es de que estos procesos, más allá de las formalidades que pueden ser enunciadas o demostradas sobre el papel, terminan respondiendo a criterios extrajudiciales o extrajurídicos para encumbrar a agentes judiciales o fiscales, en este caso, en función a los intereses que se pretende defender. Y hay ejemplos que se mencionaron aquí y que la Comisión va a tener a disposición en el documento que vamos a entregar de cómo también en sentido contrario estos órganos han operado para proceder a destituir a jueces o a operadores de justicia que de algún modo contravinieron los intereses del poder político. Así es que, teniendo más cosas que decir, me quedo de todos modos aquí para permitir, digamos, la interacción con el Estado, y muchas gracias. Thank you. I assure you I will be more attentive this time. So I call on the Honorable State of Paraguay. Muchas gracias, Presidenta. Saludos a usted, a los señores comisionados, a los señores y señoras de la sociedad civil, y señoras y señores en general. Marcelo Scapini, soy director general de Derechos Humanos de la Cancillería y quiero dar el saludo del Gobierno del Paraguay a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta audiencia a la cual hemos sido convocados. Me acompañan el señor Emiliano Rolón, magistrado de segunda instancia del Poder Judicial y destacado jurista, el embajador del Paraguay en el Uruguay, Enrique Chaceplate, el viceministro para Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Ariel Martínez, altos funcionarios y altas funcionarias del Ministerio de la Defensa Pública, de la Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia, y si me olvido, disculpen, otros colegas. En primer lugar, mencionar que la misma Constitución paraguaya del año 1992 con respecto al poder público establece que el gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse ni otorgar a otro, ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o a la suma del poder público. Esta es una audiencia sumamente relevante para nosotros. Entendemos que es una audiencia de carácter general. Hay algunos aspectos que fueron citados por la contraparte muy, muy puntuales, que si queda tiempo vamos a referirnos a ella, pero me gustaría arrancar la exposición de fondo dando la palabra al doctor Emiliano Rolón, que va a referirse al tema para el cual hemos sido convocados en cuestión, y luego pasaré la palabra a otros colegas que me acompañan en la mesa. Gracias. Tiénela. Señora Presidenta, señoras y señores comisionados, señor Secretario Ejecutivo, señoras y señores representantes de la sociedad civil, señoras y señores, celebro este encuentro con la sociedad civil paraguaya, que nos convoca para que tratemos un tema muy sensible que hace a nuestra convivencia, que es la independencia judicial y el debido proceso, los cuales nos compromete a todos como paraguayos que intentamos hacer una sociedad mejor y más creíble. Para comprender el marco jurídico donde nos desempeñamos, es bueno recalcar la estructuración de antaño y lo que tenemos hoy. En la lógica tradicional histórica, y simplemente mencionando documentos de rango constitucional, el Paraguay nace con estructuras absolutamente verticales en orientación jurídica,
desde 1813, siguen 1940, 1870, el decreto presidencial del 40 y constitución de 67, organizaciones jurídicas estas que instalaron un régimen vertical sin hacer ni siquiera distinción de ideologías políticas. Estas orientaciones constitucionales tenían un rasgo común, marcadamente tendiente al ejercicio del poder central a cargo de un ejecutivo fuerte. Prueba de ello es que la designación de un miembro de la Corte Suprema de Justicia en todo lo que fue constitucionalismo histórico dependía de la voluntad omnímoda del poder ejecutivo. Y así también los jueces y tribunales menores, inclusive el juez de paz, hasta un fiscal general del Estado, agentes fiscales y defensorías públicas, todos dependientes en realidad de ese ejecutivo fuerte. Y esta fue la orientación constitucional desde 1967, como decimos, hasta 1813. Es una realidad histórica. Si esto es así en la historia, pues no se extrañen que los cuerpos normativos menores tengan la misma orientación, y me refiero a aquellos que hacen a la solución de los conflictos, Código Procesal Civil, Código Procesal Laboral, Código Procesal Penal, inclusive la de 1870. En estas orientaciones, el principio de autoridad y su manifestación práctica en lo que es juzgamiento, la figura del juez comandante del proceso que instruía el caso hasta para el otorgamiento de copias simples, hasta la solución del conflicto y hasta el cumplimiento de lo juzgado, era una regla. En ese orden, estos códigos procesal civil, penal, etcétera, que seguían por la misma lógica vertical. Como lo indicó el ministro, desde el año 1992 tenemos un nuevo esquema, un nuevo modelo de Estado democrático, social de derecho y republicano, que justamente con el sistema de equilibrio, coordinación y recíproco control viene a generar la horizontalización del ejercicio del poder. Es decir, ninguno de los estamentos tiene en absoluto una respuesta por sí solo de un conflicto jurídico penal. Cada sujeto procesal tiene sus atribuciones regladas. El juez simplemente administra el conflicto, es en realidad el que va velando por el cumplimiento de las garantías del proceso a favor del imputado y también el otorgamiento de los actos de contenido jurisdiccional. El agente fiscal es quien por vez primera realiza el ejercicio de la acción pública. Para ello, desde el momento mismo de la consumación del hecho punible, interviene en la preparación del caso y luego, una vez que tenga estructurado el caso, lo presenta como pronóstico de causa probable, dimensión que debe ser discutida con la intervención de partes en la audiencia preliminar. Y finalmente, el tratamiento del conflicto a través de la lógica de lo que es debate y producción de pruebas, con la intervención de todos los sujetos procesales, recién en la sentencia definitiva se lo discute. Lógica secuencial, porque el conflicto simplemente se introduce en grado de sospecha. En esta temática de fragmentación efectiva del poder, la figura del abogado es esencial. Recién en esta etapa de la historia, aquello que siempre explicamos en los cursos de derecho de la inalienabilidad de la defensa en juicio, es posible concretarlo, puesto que cada acto procesal como condición de validez requiere de una presencia de profesional independiente o defensoría pública como condición de legitimidad del acto. Definitivamente, en esta figura, el abogado se convierte en realidad en el paladín republicano de las garantías constitucionales.
En esta lógica desenvolvemos gradualmente el conflicto jurídico penal y básicamente recién lo construimos en la última etapa. Nótese que entre aquella lógica absolutamente vertical y esta lógica adversarial existen muchas brechas, caminos a recorrer. Lo anterior tiene el respaldo de 800 años de tradición que lo traemos desde la Edad Media y lo concluimos en 1992, el régimen democrático de Estado Social de Derecho y de principios republicanos es Nobel para nosotros y tenemos nada más que 17 años de experiencia en esto. Lo real y concreto, que cada parte de la relación procesal tiene una cuota fragmentaria del poder. Y hay que decirlo con toda franqueza, el abogado profesional de la defensa pública o independiente también lo es, porque en cada etapa del proceso debe ejercer las defensas y los mecanismos de respeto a estas garantías constitucionales y procesales en debida forma. La independencia judicial, pues, examinarlo sin estas aristas de origen hasta ancestral y lo que es nuevo y actual, me parece que es peligroso. Tenemos importantes avances que hay que decirlo. Desde aquel, tocando solamente un tema tangencial que mencionaron la gente de la sociedad civil, desde aquella designación de un miembro del Poder Judicial simplemente por voluntad del Ejecutivo y sin ningún mecanismo de orientación siquiera, hasta un mecanismo de selección, creo que dimos un importante avance. Probablemente hayan dificultades todavía en el tratamiento de algún aspecto en particular, seguramente los demás compañeros harán uso de sus atribuciones para expedirse con más puntualidad. Pero en concreto, es innegable que el sistema jurídico nacional hoy día ofrece mayores perspectivas desde la simple derogación de lo que es el sistema de las pruebas legales o tasadas que dificultaban enormemente en la historia el juzgamiento de los hechos punibles. La libertad probatoria que hoy se rige a través de la lógica adversarial en el sistema penal debería ser una regla en la cual nos embarcáramos todos y en la cual también hagamos nuestros esfuerzos primordiales. En fin, hay tantas cosas que decir aquí. El debido proceso creo que está en el sistema penal, ahí existen enunciaciones categóricas que cumplir. El respeto a la dignidad humana es esencial porque el esquema de garantías nos presenta en una situación esquemática abstracta a dos sujetos procesales absolutamente distintos entre sí. El Estado, por un lado, titular de lo que es persecución penal y lo que es decisión judicial, tiene que organizarse preconstituidamente en las repúblicas como condición de garantía que se debe al pueblo de que se va a aplicar una correcta sanción en base al debido proceso. Y por el otro lado, el individuo que solamente es individualizado después de la consumación del hecho punible. En un régimen absolutamente vertical y autoritario, la persecución sin reglas otorga a las hegemonías la potestad de aplicar sanción las veces que tenga que hacerlo así, puesto que en realidad tiene la sanción, la sartén por el mango, en términos figurados. En cambio, en un régimen democrático de Estado Social de Derecho y de Garantías que pretende observar estas lógicas elementales en favor del ser humano, pues la sanción simplemente viene en base al cumplimiento estricto de las garantías, como es que lo que ocurre en nuestras normativas nacionales. La sanción solamente resultan aplicables las veces que el sistema haya observado una lógica de garantías. Señora Presidenta, en honor a la brevedad, simplemente hice un bosquejo rápido para que los demás compañeros tengan lo suyo. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Le quisiera dar la palabra a la doctora Clara Rolón, de la Fiscalía General de la República. Muy buenas tardes, señores comisionados. Me gustaría hacer referencia a una de las preocupaciones de los colegas de la organización no gubernamental.
La Fiscalía General del Estado ha tomado nota de los casos que no han recibido la atención o persecución eficaz que la ciudadanía espera, por lo que a modo de garantizar el acceso a la justicia y optimizar la transparencia en las investigaciones, ha tomado la difícil y dura decisión disponiendo el desarrollo e implementación de un sistema de control de línea denominado SICOFI, que contiene información relevante sobre las causas y su desenvolvimiento, siendo seleccionadas en el proceso de implementación unidades penales especializadas con sus respectivos catálogos de hechos punibles. Entre ellas podemos mencionar a la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos. Este sistema arrojaría alertas en función a los indicadores definidos como de peligro, a fin de que quienes deban actuar tomen las previsiones tendientes a salvar los obstáculos detectados, posibilitando un control riguroso y exhaustivo. Este sistema actualmente ya se encuentra desarrollado y en funcionamiento parcial en varias de las unidades fiscales de Asunción y Central. Es interés de la Fiscalía dar la respuesta que la ciudadanía está esperando y apuesta a la capacitación constante de sus funcionarios. Y en las zonas donde aún no se encuentran con unidades especializadas, el Fiscal General del Estado dicta instructivos que son directrices sobre cómo actuar con respecto a la atención a los sectores en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Gracias, Clara. Un minuto más, si me permite, para dar la palabra a los colegas del Ministerio de la Defensa Pública. In fact, you have two and a half minutes. Two and a half more was minutes. Was used up. Thank you so much. So I have to Pleasure. Give you the time taking Good. The time. Good. Thank you. Yes. Muy buenas tardes, María Sol Samaniego, directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública. A más de todo lo expuesto precedentemente, es importante resaltar que el Ministerio de la Defensa Pública actualmente goza de una autonomía normativa y funcional, así como de autarquía financiera en la administración de sus recursos, a partir de su Ley Orgánica número 44-23, la cual entró en vigencia en el año 2012. En ese sentido, como funciones principales establecidas a la institución, están la de instar a la salvaguarda de los derechos humanos en el ámbito de su competencia, así como también promover la cooperación local, regional, nacional e internacional para la protección de los derechos humanos. Además, brinda asistencia jurídica y representación en juicios a las personas en situación de vulnerabilidad, de una manera gratuita a través de sus más de 300 defensores públicos que están distribuidos por toda la República del Paraguay. Gracias. Gracias, Presidenta. Quedamos entonces atentos a las consultas adicionales que puedan provenir tanto de la Corte y los comisionados como de la sociedad civil. I invite Commissioner Vanucchi as Country Rapporteur to start off. Muchas gracias. Presidenta, agradezco a los peticionarios la solicitud de una importante audiencia. Agradezco también a esta expresiva asistencia del Estado paraguayo, que es una prueba del respeto a la atención que tiene para el sistema. Y tengo solamente una cuestión y dejo para mis colegas que yo soy de los cuatro el único que no tiene formación jurídica. Los tres son o fueron jueces. Eles sabrão melhor que eu fazer os questionamentos. Mas minha única pergunta é a partir da ponência do último dos peticionários, o advogado Oscar, que planteava algo assim como um problema que há em tantos países, que alegações de uma justiça que pode ser uma justiça imparcial, isenta, ou quando há problemas de dois pesos e duas medidas. Se dizia, no hay decisiones judiciales en favor de campesinos en confrontación judicial con ganaderos, lo que sea. Mi cuestión, como relator de país, ya estuvo en algunas visitas, estuvo en Curuguaté,
y por dos veces he visitado al procurador general con una demanda concreta. Invitado para asistir al juicio de los campesinos, yo decidí no estar para no crear la impresión de alguna presión del sistema ante la independencia del Poder Judicial de Paraguay. Pero en visita a las familias también he recibido policías y sus familias. Las familias campesinas alegaban torturas. Yo estuve en el sitio, son 17 muertes, 17 cruces, son 11 campesinos, 6 policías. En mis visitas a la Procuraduría General, mi pedido era, si hay una decisión, un encareamiento judicial con juicio y condenas que me han alegado, condenas fuertes, lo que sea, ¿cómo está la parte de la apuración de la muerte de los campesinos y alegadas torturas? Y el procurador general me ha prometido por dos veces que seguía, que se iba a hacer. Entonces, mi pregunta es si hay, si hubo alguna decisión, alguna investigación, si hay algún resultado. Muchas gracias. Commissioner Orozco. Gracias, Presidenta. También unirme al agradecimiento a las dignas representaciones de las organizaciones peticionarias y del ilustre Estado del Paraguay. Se ha mencionado por parte de las organizaciones peticionarias el informe de la Comisión Interamericana sobre garantías para la independencia de operadoras y operadores de justicia. Y en este sentido, también para la Comisión, no es solo el Poder Judicial como operador de justicia, sino también la Fiscalía y Defensoría, y por eso apreciamos esta delegación amplia que haya de las diversas áreas del gobierno del Estado de Paraguay que estén aquí representadas. Pero también, como decía el magistrado del Tribunal de Segunda Instancia, es la independencia judicial o de los y los operadores de justicia compromete a todos, Estado, sociedad civil, y es un aspecto medular para la legitimidad de todos los actos públicos. Y yo en este sentido y con este aspecto constructivo que se refleja en esta audiencia, invitaría a que pudieran precisarnos, no ahora, sino con posterioridad, pero por parte de las organizaciones peticionarias, ¿cuáles identificarían de los diversos estándares internacionales que ha identificado la Comisión en su informe, verdad, relacionado con los procedimientos de designación, que algo que se ha mencionado, que sea a través de concursos públicos y que basados en el mérito, la selección de las altas, particularmente las altas, altos operadores de justicia, corte, fiscalía, defensoría pública, y que se atiende o no la perspectiva de género en estos concursos, la suficiencia de recursos, que los procedimientos de también disciplinarios sean con base en el con pleno respeto al derecho de defensa y al debido proceso, en fin, todos estos aspectos que son estándares que ha establecido la Comisión Interamericana y que pudiéramos identificar, y yo invitaría y nos pondríamos desde la Relatoría de Defensores y Defensores de Derechos Humanos y de Independencia Judicial a la disposición para trabajar en cómo fortalecer precisamente la independencia de las y los operadores de justicia en el Paraguay, todo ello con el ánimo de fortalecer el Estado de Derecho y el acceso a la justicia en el propio Estado, ¿verdad? Entonces, que con casos ya específicos que pudiéramos trabajar en ese sentido y también si por alguna circunstancia, y concluyo
tuvieran información en donde se estima que ha habido procedimientos disciplinarios o de alguna otra índole que no han, que han implicado alguna afectación de independencia judicial, que también se sirvan a informar para darle seguimiento desde la Comisión Interamericana a esta información. Muchas gracias, presidente. Thank you, Commissioner Esco. Will Commissioner Vargas Silva, now it's your turn. Sí, muchas gracias, presidenta. E igual que mis antecesores, pues yo sí saludo de verdad muy especialmente la posibilidad que exista de acercamiento entre la sociedad civil y el Estado. La verdad que me preocupa un poco la posición que se ha planteado por parte del Estado como de tratar de justificar que las demoras en las reformas procesales obedezcan a que en un comienzo estas fueron cimentadas en siglos de experiencia, pero también eran las épocas en las cuales enviar una carta de un continente a otro podría demorar perfectamente meses e incluso años por la posibilidad que había de solamente hacerlo a través de barcos. Ya hoy no existe, hoy podemos nosotros hacer perfectamente en tiempo real las cosas simplemente a través del internet, a través de WhatsApp, etcétera. Por esa circunstancia, las reformas procesales normalmente hoy se asumen de manera muy rápida, o sea, son experiencias que se hacen y si no están funcionando en un lustro, máximo en una década, de una vez se van iniciando los procesos de reforma para actualizar la legislación. Entonces, en ese sentido me preocupa un poco la posición que ha asumido el Estado, tanto en materia de reformas a procesos o códigos procesales, como en lo que tiene que ver con garantizar la autonomía y la independencia, que son principios tan caros al Poder Judicial. Y segundo, pues tengo la misma inquietud que ya planteaba el comisionado Vanucchi. En el caso Curuguatí, que tuvieron que exponerlo de manera tan rápida los miembros de la sociedad civil, a mí también me gustaría muchísimo saber qué ha ocurrido realmente con la suerte de estos 11 campesinos que han sido condenados en circunstancias que nosotros vimos muy complejas frente al debido proceso. Y a mí me gustaría muchísimo que la respuesta que nos dé el Estado pudiéramos luego trasladarla a los miembros de la sociedad civil para que ellos nos den la versión correspondiente. Pero primero me agradaría muchísimo escuchar al Estado y luego sí a los miembros de la sociedad civil. Gracias, presidenta. Thank you. If I may, very concisely. I confine myself to independence of the judiciary because from readings, I think it is incontrovertible that if one has an independent judiciary, all else flows and you can be assured of due process. The judiciary is the last bastion of protection for the rights of all peoples. And so I am concerned in that I did not hear enough to make me feel comfortable. Because Commissioner Orescu has mentioned the standards which have been set in the Inter-American system for judicial independence. But I, one of the assurances of an independent judiciary is that you have not the transparency of the process of hiring and transparency of firing, but also the body which deals with disciplinary matters and so on must be independent of the executive and the legislature. It cannot be a mix or the legislature being in charge of disciplinary, the judiciary. The judiciary must be independent of these bodies. And so clearly we must have an independent process by an independent body of persons who disciplines judges for
misconduct, and the misconduct for which judges have to be called to answer must be clearly stated in the law. I find it difficult to accept that judges are fired because of a decision they have given. We all are human beings, we all make mistakes, and we can make mistakes, but if a judge gives a decision for a farmer and is fired, I think the question answers itself. Is that judiciary independent? It's not. I didn't hear enough, and I hope the state can provide us with sufficient information as to really what the parameters are to assure us that independence of the judiciary is fixed in Paraguay, or that you're moving towards it. And if you have any information on that point, so let us know. I think we can have 5 minutes for each side to give us concluding statements. Thank you. Thank you. We start. Bueno, creo que se han planteado cosas bastante interesantes aquí, y quisiera, a ver, arrancar por esto que consultaban los comisionados Vanucci y también el comisionado Vargas, y que tiene que ver un poco con el tema de la impunidad, finalmente. O sea, en Paraguay el tema de la impunidad es una cuestión crítica desde tiempos de la dictadura, pero que también tiene un correlato en democracia. Y cuando hablamos de impunidad en casos de tortura particularmente o de ejecuciones arbitrarias, eso es aún una norma. En Paraguay, pese a no haber existido nunca un obstáculo formal, como podría ser una ley de amnistía o alguna ley de punto final, aún así no pudieron ser juzgados, por ejemplo, criminales de la dictadura. Eso en democracia sigue ocurriendo. Y el caso Curuguaty, que es un caso notorio nacional e internacionalmente, de algún modo expresa también esa situación, en donde el Poder Judicial encara, digamos, el juzgamiento de un aspecto de lo que es esa trama tan compleja y deja completamente por fuera otra que tiene en este caso que ver con la responsabilidad de los agentes que pudieron haber participado en las ejecuciones arbitrarias que fueron denunciadas en este caso, entre otras, por la propia Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay en su momento. Pero no solamente respecto a este caso, quisiera utilizar este tiempo para decir también lo siguiente. Nosotros básicamente podemos firmar todo lo dicho por el Estado desde el punto de vista formal, de las leyes, el avance. En fin, el Estado paraguayo sin ninguna duda ha progresado en cuanto a su adecuación normativa, a su adecuación institucional, incluso podríamos decir que está como bastante bien, digamos, en función de algunos estándares. Pero a 25 o más años de la caída de la dictadura, de ese proceso, creo que podemos empezar a evaluar la práctica del Estado. Y uno, cuando empieza a evaluar la práctica del Estado en el ámbito de la justicia, es que se encuentra con estas cuestiones que fuimos señalando. El Estado, claro que desarrolló, digamos, a nivel del Ministerio Público, por ejemplo, una unidad especializada para investigar casos en materia de derechos humanos, que incluye el tema de tortura. Acá justamente tengo a la vista, esto vamos a entregar por escrito, pero estuvimos haciendo un relevamiento de los resultados de casos recientes, y me refiero a recientes, no estamos hablando de casos de antaño. Casi no existen juicios en este estudio. Por ejemplo, la Unidad Penal 1, estoy mirando acá rápidamente, dice archivo, investigación, desestimación, elevado a juicio. Hay 4 casos que llevaron a juicio, pero ninguno tuvo una condena. En el 2012 lo mismo, en el 2013 lo mismo. O sea, una unidad fiscal en 3 años consecutivos, que es la 1, no logró una sola sanción, digamos, en ese ámbito. La unidad, y eso es lo mismo, hay una sola unidad en donde encontramos la unidad número 2, donde hay un condenado en el 2012, sobre un universo bastante grande de denuncias y de casos, y la unidad 3,
Uno sigue mirando y no encuentra que haya habido ningún tipo de sanción. Y es absolutamente, digamos, absurdo suponer que todos los enjuiciamientos fueron de personas que fueron juzgadas y que fueron inocentes porque ni siquiera llegan a juicio las causas. Es decir, yo creo que estamos ante una realidad que más allá, digamos, de los avances que sin ninguna duda son también desde luego importantes en el ámbito formal, no han sido traducidas en la práctica del Estado. O sea, y en ese sentido, lo señalado, digamos, en este aspecto, es finalmente algo que se vincula muy íntimamente con el tema de la independencia, digamos, que hace a la garantía de imparcialidad de los jueces. O sea, si la independencia hace a la garantía de la independencia de los jueces, digamos, el que una persona sea juzgada en base al derecho y no en base a relaciones de poder, hace finalmente al debido proceso. Y ese correlato, digamos, o eso que simétricamente podemos establecer entre la obligación que tiene el Estado y los derechos que tienen los ciudadanos, es lo que hoy está en tela de juicio en Paraguay. O sea, y como muy bien decía la presidenta de la comisión, en la medida, digamos, que el Poder Judicial pierda completamente credibilidad también ante la sociedad, eso, digamos, sería como la última ratio ya de un proceso de vaciamiento institucional que podría derivar en consecuencias que ponen incluso en riesgo el propio Estado de Derecho. Habiendo puntualizado esto, quiero preguntar si en un minuto mis colegas quieren agregar algo más para... ¿Que lo de Curubatú no hay ninguna investigación? Sí, créeme. No, que nada más que de la última información que teníamos respecto al caso de Curubatú con la condena sin un acervo probatorio firme, que bueno, ya sabemos eso, la muerte de los campesinos no fue investigada, no tenemos ningún avance en ese sentido, por lo menos que nosotros conozcamos, siendo que también fuimos denunciantes de esos hechos. Y tal vez por último, muy cortito, 30 segundos nada más. Un indicador, digamos, que simplemente quiero dejar, digamos, constancia de la falta, digamos, de credibilidad o de los cuestionamientos que hay hacia la justicia en Paraguay, tiene que ver con que el Paraguay no solamente en dictadura ha tenido personas exiliadas, en democracia actualmente existen personas que han sido recibidas bajo el estatus de refugiados en la República del Brasil, aquí en la República Oriental del Uruguay. Digamos, creemos nosotros que eso es un indicador, digamos, de que las faltas de garantías está, digamos, provocando hoy día que ciudadanos que son llamados a la justicia tengan que buscar amparo en países de la región. Y estos estados, creo que con la concesión, digamos, de esa salvaguarda del derecho internacional, de algún modo también tácitamente está señalando esta preocupación que tenemos al Paraguay. State of Paraguay. Thank you. Gracias, Presidenta. Hemos tomado atenta nota de cada uno de los comentarios hechos por usted como Presidenta y por los comisionados, así como los comentarios finales de la sociedad civil. Me gustaría tomarme unos minutos para responder alguna de las puntualizaciones que ustedes nos han hecho. Y para eso me gustaría dar la palabra en primer lugar a Clara Rolón, directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Bueno, muchísimas gracias. Con respecto a la cantidad de expedientes en investigación en las unidades especializadas, me complace informar el fortalecimiento de esta unidad. Y a la fecha se han formulado imputaciones por tortura ocurridas en tiempos de la dictadura. Señalar que se ha solicitado el arresto domiciliario de estas personas en atención a la edad que hoy tienen, 72 y 87 años. Asimismo, señalarles, como en otra de las reuniones les indiqué, es necesario en varias de las causas individualizar al sindicado como responsable del hecho punible.
¿Con este nuevo sistema implementado en el Ministerio Público va a permitir detectar las falencias que se tienen hoy? Consideramos desde el Ministerio Público que hemos dado avances importantes con el fortalecimiento de diversas áreas y los instructivos que se han dictado. Nuestra legislación interna nos permite otras salidas procesales, por lo que yo nuevamente extiendo la invitación a los señores de la sociedad civil para que podamos explicarles caso por caso las tramitaciones que se están llevando adelante en las unidades especializadas. De hecho, en la oportunidad me acompaña la relatora de la Fiscalía Adjunta de la unidad especializada para tomar nota y hacer un seguimiento acabado. Con respecto a la consulta del comisionado Banucci, efectivamente se han formado dos cuadernos de investigación fiscal que investigan hechos de tortura. A la fecha se han tomado varias declaraciones testimoniales y el mayor inconveniente que tenemos es la individualización. Gracias. Gracias. Doctor Emiliano Rolón. Muchas gracias. Señor comisionado, no sé el apellido del señor que está. No, el siguiente. No, el siguiente. Vargas. Yo coincido con usted en gran parte de su preocupación, también es la mía. Solamente recalcar, no para justificar, que el proceso de desideologización en todo lo que es esquema de reforma en Iberoamérica, y en esto trabajé prácticamente de largo y ancho del continente, es lo más traumático que existe. Desde aquella lógica en donde la norma nos dice el comportamiento a seguir hasta una autonomía de la voluntad que implica a tomar conciencia y tomar decisiones en base a precedentes, tenemos todavía un largo trecho. En los esquemas de reforma nosotros creemos que este proceso de desideologización es posible medir al paso de una generación, 25 años. Y coincido con el representante de la sociedad civil en esto, significativamente hay avances, pero quizás sean insuficientes. Hay brechas por recorrer, el factor humano todavía es determinante, hace falta que el juez de la vieja escuela vaya ayornándose en las nuevas concepciones. La preocupación por los derechos humanos y el cumplimiento efectivo del rol de justicia es nuestra como nación. Y hacemos esfuerzos reales. Yo soy componente de esta nueva generación de jueces que no tengo vinculación con la dictadura. Entré en la época de concursos y desde ese momento mis afanes están también en la misma línea que es preocupación nuestra. Entonces, ese es un punto creo que es, tenemos que tener en cuenta que no es tan fácil como implementar nomás a través de propuesta legislativa. A la vez, como mi incursión es un poco en todos los campos, no es bueno hablar de sí mismo, pero también es ilustrativo a veces, estamos en la propuesta legislativa, representante del sistema de justicia en todo lo que es discusión legislativa, para lo mismo. Y, en fin, tenemos experiencia en esto y valga la indicación. Además, quiero decir lo siguiente, es cierto que existen, está el caso Curuguatí de por medio, que es lo que mencionaron recién, es un tema todavía en el ámbito de la Administración de Justicia, hubo decisiones en primera y segunda instancia y creo que un recurso de casación tramitado ante la Corte Suprema de Justicia, que en verdad es lo último que todavía se tiene pendiente. En fin, es un trámite todavía del que hay que decidir y no sabemos si estamos en la cadena de decisión y nos inhibe a hacer otro comentario. Con esto entonces el Estado estaría concluyendo su respuesta a las consultas planteadas por la Comisión y también por la sociedad civil, manifestar a la sociedad civil la disposición de conversar en Asunción las veces que sea necesaria. Tenemos el puente establecido, abierto, así que bueno, a disposición de ustedes siempre. Thank you very much. We're very happy to hear that you're open to
open discussions with civil society, and we would look forward to having some report on that you did pursue this action, and so that there could be a closer working relationship between civil society and the state agencies. But I have to thank you all for being here today and to making your statements to us and your positions clear. And we do ask that you submit whatever additional information and more fulsome answers to whatever questions, report, or requests we made to us later, so that we can have it to act upon. I thank the interpreters again for your assistance to me. I thank the audience for being here. And with that, we bring this hearing to an end. Thank you.